Entonces, la Biblia dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Eso dice la Biblia: determinarás una cosa y te será firme. Cuando Daniel se propuso, fue determinante. Cuando Daniel propuso en su corazón no comer de lo que el rey le ofrecía. Uy, pero imagínese esos potajes. Imagínese que el rey no comía de cualquier carne. Imagínese que el rey no comía de cualquier cosa. El rey comía potajes, el rey comía manjares, pero no importa. Daniel dijo: no me interesa, porque esa comida puede ser muy deliciosa, esa comida puede ser muy rica, esa comida puede ser la mejor sobre la faz de la tierra, mirándolo en la carne, pero esa comida es sacrificada a los ídolos. Esa comida tiene contaminación espiritual, y yo he propuesto en mi corazón no contaminar mi corazón, no contaminar mi vida, sino ser íntegro con Dios. Qué lindo que en este tiempo hayan cristianos de esa estirpe, qué lindo que hayan cristianos de ese calibre, que nada ni nadie nos detenga a ser íntegros, que nada ni nadie nos vaya a cambiar el camino, que venga lo que venga, pero el Dios de la gloria vaya con nosotros donde quiera que estemos y seamos íntegros delante del Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahí es donde usted tiene que entender. Si usted propuso ser íntegro con Dios, hermano, usted nada lo puede detener. Que mi mamá, que mis hijos, que mi mujer, que mi suegra, que el vecino, que el del frente, nada, es nada. Yo voy para adelante, diga, yo voy para adelante. Diga, yo voy para adelante. El apóstol Pablo dijo: yo pongo mi mirada en la meta, no mirando lo que queda atrás, miro hacia adelante y pongo mi mirada hacia la meta del supremo llamamiento, porque voy a proponer en mi corazón que no miraré ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro, sino al frente, donde está Cristo Jesús, para seguir adelante en integridad. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. Uno tiene que ser de ese tamaño. Se necesita hombres y mujeres de esa estirpe. Se necesita hombres y mujeres de ese calibre. A su nombre. A su nombre. No es fácil. Por eso hay que proponérselo. Dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón. A su nombre. No es fácil. Pero eso tiene que nacer de aquí adentro. Eso tiene que haber algo fuerte dentro de su vida que diga: me voy a proponer y no me voy a dejar vencer. Porque venga lo que venga, pase lo que pase, yo soy un hijo de Dios y voy a servirle al Señor, y voy a ser fiel con Cristo Jesús, y voy a caminar en santidad, y voy a caminar en integridad, y no me contaminaré. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. ¿Qué mira? ¿Qué mira este potaje? ¿Qué mira esto? El varón le dice al diablo: mira, tu mujer es una mujer que no te quiere, es una mujer que no te respeta, es una mujer esto, es una mujer lo otro, pero mira a tu secretaria, mira a la que vive a la vuelta, mira a Julana, esa te ama, esa te valora, esa te estima. Y si usted es un hombre de Dios, dice: no me interesa esa Julana, me interesa mi esposa. Que así no me valore o así diga lo que diga, yo tengo un Dios de poder que la va a cambiar, pero no me voy a contaminar en adulterio, no me voy a contaminar en fornicación, no me voy a contaminar en inmundicia. A su nombre. Mira, mujer, le dice el diablo, mira, mujer, que hay un hombre que te estima, que hay un hombre que te dice esto, que hay un hombre que te va a decir cosas lindas, que hay un hombre que no es patán, que hay un hombre que tal cosa, porque tu marido, si es una porquería,
Y tú tienes que decir, mujer, no me interesa ese hombre que por muy príncipe que azul que sea, viene disfrazado, porque es el mismo diablo que está allí metido. Y no me interesa la contaminación de carne ni de espíritu, me interesa servirle al Señor. A mi marido lo cambiará el Señor si yo me meto con él y soy fiel a Dios. Dios lo va a tratar, Dios lo va a cambiar y Dios lo va a hacer diferente. Alaba al Señor que él vive. Alaba al Señor que él vive. A su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que entender, mi amado hermano? Que si usted se propone en su corazón a ser íntegro, no hay argumento. No hay un argumento válido para el diablo. El diablo no va a poder sacar un argumento válido. El diablo no va a poder sacar un buen argumento para decirte a ti lo que tienes que hacer. Si tú decides ser íntegro con Dios, el diablo tendrá que sacar todos los argumentos y en todo será perdedor, en todo será derrotado, porque tú vas a decir: yo no me voy a contaminar de este mundo, no me voy a contaminar con el pecado, voy a vivir íntegro para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba lo que él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Al joven le dice el diablo: mira, tus padres no te comprenden, no te quieren. Pero mira a tu amigo, mira a tu amiga, esa sí que te quiere, y resulta que es una lesbiana de primera categoría. Esa sí que te estima. Pero si el joven es un joven de Dios que ha propuesto en su corazón ser íntegro, le dirá al diablo: diablo mentiroso, no me interesa lo que el diablo me venga a poner, porque voy a ser un joven íntegro, porque voy a ser un joven de Dios, porque voy a caminar con Cristo Jesús y a él le voy a servir para la gloria de su nombre. Alaba al Señor que él vive. Alábalo a él. Aleluya. Alábalo fuerte a él. Fuerte a él. A su nombre. Ahora, cuando usted propone ser íntegro con Dios y usted toma determinaciones, usted no le va a quedar difícil llevarlas adelante. Daniel se propuso. Pero cuando Dios vio que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, Dios metió su mano por él. Diga conmigo: Dios pelea por mí. Cuando usted se propone ser íntegro o íntegra, y en su corazón usted se propone pelear contra las huestes de maldad y pelear para no aceptar ninguna contaminación de carne y de espíritu, escúchelo bien, no habrá nadie que te pueda vencer, porque el Dios de la gloria estará contigo. El Dios de la gloria vendrá para respaldarte. El Dios de la gloria vendrá para sacarte adelante. Y haga el Dios del cielo lo que tenga que hacer, él lo va a hacer, con tal de ver la victoria en tu vida y de que tú veas la victoria en Cristo Jesús. Alaba al Señor que él vive.